Well, we're... What the heck's wrong with you? So we just got to our spot here in LAX. We're going to get on the plane to go to Copenhagen, Denmark. And then from there, we're going to go to Madrid. So we're just checking in. Man, there were sandwiches in the airport for 17... 18 bucks a sandwich. Crazy. So we're going to take our chances and eat something on the plane. Are you tired? I'm exhausted. I don't know. I'm tired. I'm just exhausted. Not sleeping. Alright. Para robar no sirves. No, ¿verdad? Entrale. Entrale. Oh, it's cool. It's a new watch for a week. Para abrir. Esto es el aire, si queréis también. Ahí tenéis aire acondicionado. Oh, no, el aire desde de afuera mejor. Sí, también. El aire de afuera. Esto. Give them the tour. So we just stopped in real quick so you shower and then get somewhat of a small little bathroom tour with Ados and Apple. So we're excited. Yeah, super cool. It's a really cool little room. It's nice. How long have we been traveling? Like a day and a half? Nah, like 16 hours. 16 hours. All right, give you a tour. Restroom. All very neat and tidy. Here's our little kitchenette area. No, I have some. I brought some. It's not the best, but I have some. Joe is undressing. Right. Here's a closet. And here are our beds for this evening. And our towels. Jack and Jill style. Awesome. Alright. We'll talk to you guys soon. Mira, este es el mío, pero está más muerto que muerto. No, pues sí, ahí tienes. Bueno, se parece verde, pero no tiene nada. No, ahí tienes los cherry tomatoes. Chiles. No, son chiles, esos son pimientos de padrón. Oh, esos que dicen que si uno sí está picoso, otro no. ¿Y qué son? ¿Strawberries? Sí.
A ver. Está bueno. Está bueno. ¿Cómo está, hermano? Aquí recogiendo algo. Recogiendo algo, a ver qué hay. Algo, recogiendo algo. Este es el que más recoge. Ha sembrado todo junto y recoge. Nosotros hemos sembrado ahí separadito y todo. Una plaga. Está bueno para un té. Sí, o para un mojito. Ah, o sea, también, no, pues no quería decir eso, pero también para un mojito. Wow. Sí, tiene poquitos, ya van, ahí van pero creciendo. Lo han podado mucho. Lo podaron mucho, ¿verdad? Lo han podado mucho. ¿Verdad? Mamá. Los compré y después aquí se empezaron a reproducir y fui al sitio donde los compré para ver si le vendía yo y no me compraron. No querían comprar. No querían comprar. Ah, no. ¿Sabes por qué? Porque decían que podían contaminar a los otros y que no compraban a nadie. Digo, pero veo que... Y aquí lo juntamos. Al otro lado. Sí. Hay uno que tiene la piedra. No, pero a veces se le va a despegar la piedra y nos dan todo a todos nosotros. No, no tengo dos. Yo por si acaso me acuerdo. De la piedra. Yeah, it's a video. Maybe this is like the commissary. ¿Cómo dicen el pan? Es el restaurante. Aquí vais. Se sale. No sale. Tienes que pegarlo allí. Sí. Entonces ustedes iban a ir para allá cuando son mis. So where are we now? Where? We're in Madrid at the airport. We're trying to get some food. And you're trying to get perfume. But we can't eat perfume. We need some food. Me gusta su máquina. Sí, ¿verdad? Rápido y fácil, ¿verdad? Claro. Hola, Aro. We'll be seeing you in, like, I don't know, an hour and a half, maybe. So, we're excited to see you and your family and everybody. All right? We'll see you soon. Adios. Adios. Ciao. Ciao. Vale. Guay. I'm practicing all my Spanish words.
I see those chairs. You know those chairs? Yo me hice ahora de viejo dos trozos grandes de muro allí en mi casa. Wow. De viejo, ahora de viejo, ¿eh? Pero por cerrarla. Esta es trampa, mira. ¿Le pongo la llave para atrás o no? Pasa, pasa para acá. Ahora esto se echa por arriba. ¿Sí? ¿Así? Y se echa por aquí. ¿Y luego se tira para atrás o qué? ¿O ahí se deja? No, yo cuando me marcho, se tira otra vez para atrás. Mm. Si no, después no abre. Ah, sí, sí. Si queda aquí la llave, ahí no sale. ahí no pasa nada. Nothing's gonna happen. La suya. Un perro más malo. También era parecido. Ah. Allí tiene una cosita muy buena, muy bonita. ¿Qué pasa, hombre? Está bravo. Mira los melocotones. Los he quitado por el otro lado de la carretera. Por allá. Ajá. Como los robaban todos. Y entonces los he quitado. Están por la parte de acá solamente. Yo los llevé a mi mujer y a mis hijos allá con barro. Uh-huh. Nosotros tenemos allá un chalet bueno. ¿Ves? Son estos. Ah, sí. Ahora ya están terminando. Ya están secos. Las lechugas. Lechugas buenas, ¿eh? Grandes, me cachen la puñeta. Son como repollos. Las también hay fresas. Fresas, las he cogido ayer. ¿Le gustan? Sí. Pues los tengo yo en casa. Y hay buenos pimientos, ¿eh? Sí, ya los miré. Grandotes. This is Abuelo's garden. Strawberries, lettuce. ¿Este qué son? Es alubias. Alubias. Sí. Esos son chiles. ¿Qué tipo de pimienta? Oh, ¿cómo se llaman estos? Esas son las berenjenas. Berenjenas. Saben muy bien. Mira, sí. Mira los pimientos. Wow. Mira qué grandes. Wow. Collard greens. Míralos, ¿ves? Ah, sí. Are these the vegetables? Yep. Estos los he puesto yo aquí. Hoy a la mañana. Uh-huh. Estaban caídos ahí en la... Sí, todos esos son versas. Esos son, pero mira cómo se exponen. Sí. Por culpa de la lluvia. No llueve, no hay. No hay nada. Si no llueve... Mira los chiles, qué grandotes. Y estos no están picantes, ¿verdad? No, no. Y los de arriba, esos de arriba son los pequeños. Aquellos de allí de arriba. Seis pies. ¿Y por qué le ponen esto? Para que no caiga con cuando están aire. Pesados, hay... Con el aire. Pues si no, se rompen todos.
Mira que tomas, mira. No, sí, se miran bien bonitos. Pero, ay, papá, cogerlos si no se van a estropear todos. Ahora ya pocos tienen. Sí. Mira. Hoy vais a comer a otro sitio. Sí, que vamos a ir a no sé a dónde, a Marina, algo así. Bueno, mira, eso mira. Está roto, ¿verdad? ¿O qué? Eso es pudrido. Porque le ha dado. El... Vamos a mirar otro. Sí. Sí, iría porque es un piso. Cuando tengáis tiempo, que después hay tiempo, miráis ahí, vienes para allí. Sí. Y verás la fruta mía que tengo por todos los sitios, ahora ya está. En muchas se terminó, pero otras las hay. Hay peras buenas aún. Sí, peras, sabrosos. Sí. Peras buenas. Esos también están muy buenos, estos peradillos. Sí. Verá cómo le van a gustar. Me va a gustar. Yo los pelo. Ah, los pelas. Yo los pelo. Con la navaja. ¿Cuánto da un trocito solamente de finca? Muchas cosas da. Muchas, muchas, muchas. Sí. Yo le doy a alguien algún tomate también. Uy, qué diferencia hay de uno al otro. A ver. ¿Verdad qué diferencia? ¿Qué es? ¿125 o 110 o no sé qué es? ¿Sí? ¿La